El freestyle culminó sus competencias regionales y ya cuenta con ganadores acá en Cienfuegos. Las peñas a las que el Centro Cultural Beni Moré abrió sus puertas dieron sus frutos y más allá de establecer una competencia, se ganó el espacio para los seguidores del género. Con varios de estos protagonistas conversó nuestro equipo. Hoy por primera vez en Cienfuegos se está haciendo la regional de freestyles. Por primera vez en la Casa de la Música de Legre y por primera vez muchas personas, incluso de otras provincias, están participando hoy en nuestra regional. Los espacios se han desarrollado en el Centro Cultural Beni Moré, hemos trabajado directamente con el CIME también en Los Rápidos, hemos estado en las calles, en los barrios y hoy estamos en la Casa de la Música de Legre. Nosotros empezamos muy desde abajo y ahora nos parece muy bien el hacernos conocidos en el sentido de poder compartir con otras provincias escenario y rima como lo hemos deseado hace mucho tiempo. Nos hemos hecho amigos, compañeros, incluso rivales de competidores de otras provincias para este torneo. Y esta competencia como que une más a las provincias, más a la cultura. Cienfuegos es una provincia con muy poca cultura de hip hop. Y estamos tratando de hacerla crecer en base al freestyle. Es muy importante que se creen movimientos así como este, como una competición de freestyle que llama la atención de freestylers de otras provincias en las que ya se vienen haciendo eventos de este tipo, pero bueno, aquí en Cienfuegos no se hacen muchos. Nosotros tenemos un movimiento, pero es muy pequeño y lo que buscamos es darnos a conocer, o sea, transmitir el arte que nosotros tenemos a mayor cantidad de personas, porque al fin y al cabo es estar en contacto directo con la música, fluir sobre una base y expresar lo que tenemos en la cabeza. Es una manera de hacer arte y una manera alternativa de hacer música, y nosotros queremos que ese movimiento se expanda, que más personas nos sigan y que tengan la posibilidad de escucharnos. Tenemos Peñas Fijas, que son la liga, que ahora está al terminarse, al culminarse con el aniversario 31 de agosto, que es Punch Tempo League, los primeros y los cuartos sábados de cada mes, de 5 a 8 de la tarde, en el Centro Cultural Beni Moré. Y nada, que disfruten un poco y que estén al tanto de lo que está sucediendo, que el movimiento está creciendo. Los encuentros realizados sientan las pautas de un movimiento creciente en el territorio que recibe influencias de provincias vecinas, pero que cada vez asume características distintivas de la cienfuegueridad. Aliena Armas Enríquez, Notisur.